Saludos amigos y bienvenidos a Autopística, el programa en línea de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Margarita Gómez Vázquez, catedrática auxiliar del programa de comunicación social en red de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Y hoy me acompaña uno de mis colegas, el doctor Jaime Barsh, historiador de esta su colección Jesús T. Piñero, donde grabamos todas las semanas su programa Autopística. Bueno, y hoy tenemos dos invitados. Tenemos a la profesora Rosario Meléndez, ella es la directora del programa de comunicación social en red de la Universidad del Este. Buenos días. Muy buenos días, Lina, buenos días, Jaime, aquí nuestro panelista, y buenos días a todos los cibernautas. Bien, y nuestro otro invitado es el periodista y licenciado Óscar Serrano. Él es codirector del Centro de Periodismo Investigativo y director de contenido del diario digital Noticel.com y también es facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Buenos días, Óscar, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, buenos días al compañero, buenos días a todos los que también. Bien, y hoy estaremos discutiendo nuestro programa sobre los retos contemporáneos del periodismo. Estaremos discutiendo si gracias a los avances que ha habido en la tecnología, el periodismo ha entrado a una etapa de crisis o más bien ha entrado en un proceso de transformación en todos sus aspectos. Que incluso muchos dicen que el periodismo no existe en crisis, sino lo que es el modelo de negocio. Así que yo quiero empezar por esa línea y me gustaría formular una pregunta que es bastante sencilla pero compleja en responder y es, ¿si hay o no crisis en el periodismo? Pues no, entiendo que no lo hay. Hay muchas personas que han estudiado esto y yo también suscribo la teoría de que los remesones que estamos viendo son típicos del cambio del modelo económico con el que se hace periodismo. Pero hablar de que el periodismo está en crisis no, porque entonces implicaría que de alguna forma ha cambiado la necesidad del ser humano de estar informado y no ha cambiado. De hecho, se ha abierto. Hay mucho más apetito por mucho más temas. Hay apetito por estar informado más inmediatamente. Ahí lo que ha hecho realmente la necesidad de información del ser humano no es disminuirse, ha aumentado. Lo que sí ha pasado es que el modelo de hacer periodismo, igual que el modelo de otras industrias, está pasando por un periodo de cambio y hay nuevas oportunidades. Pero si nosotros tuviéramos de tema el cine, o tuviéramos de tema la música, o tuviéramos de tema la literatura, probablemente estaríamos hablando de lo mismo. De si hay o no una crisis, pues hay. En todas esas industrias y áreas del quehacer productivo, digamos que intelectual, pues sí, hay unos signos de crisis, pero no es porque haya cambiado la necesidad de ese activo, sino porque se están creando una dinámica nueva de cómo eso se produce, cómo se lleva al público, cómo el público lo recibe, cómo se sufraga. Todo eso sí está en crisis o en cambio, pero no en sí mismo. Yo concurro totalmente con Óscar. Yo creo que el periodismo actualmente enfrenta unos nuevos retos, se ha ido transformando de acuerdo a la forma en que también se ha ido transformando la tecnología, y en la medida en que surgen nuevos desafíos tecnológicos hay más necesidad de que la gente se forme en el área, y pienso en este caso, Óscar, que no sé si estás de acuerdo, que nuestras generaciones jóvenes no son menos inteligentes, como nos dice Prensky, que las anteriores, es que aprenden de manera distinta. Y somos nosotros, la sociedad, la que tiene que avanzar al ritmo de lo que realmente es esa tecnología. Yo creo que en el caso del periodismo, la transformación es más rigurosa y va más rápido, porque precisamente en el caso del periodismo, la necesidad, el síndrome de la información, yo creo que es mayor en estos días, porque la nueva forma de comunicar, la transformación que ha habido de los medios y de las publicaciones de ser medios sociales, la inmediatez, la rapidez con la que sale la noticia al aire,
a través de los tweets, ¿verdad? Principalmente, que creo que es la, la fuente o el medio social más, más ágil y el que más están utilizando los periódicos tradicionales y los nuevos periódicos. Yo hablo de una transformación muy profunda que requiere mayor rigurosidad en los periodistas y en el periódico, ¿verdad? Los periodistas como, como clase profesional. Y también en nosotros, lo, en la academia, en la forma en que vamos a enseñar los programas académicos, cómo vamos a integrar la tecnología a la formación de esos nuevos comunicadores o nuevos periodistas, cómo ese, ese modelo económico se transforma. Si bien es cierto que pues trae unos nuevos retos en el mundo laboral, sobre todo a los periodistas con una formación más tradicional o los de la vieja guardia, yo me atrevo a decir que en Puerto Rico nuestros colegas periodistas han ido, han caminado a la, al paso de la tecnología y tenemos periodistas en Twitter muy activos, periodistas de la vieja guardia también, o sea, no solamente los periodistas más jóvenes. Así que creo que en el caso de Puerto Rico hemos ido avanzando a nivel de esa transformación tecnológica para poder cumplir con el aumento en el requerimiento de la información, que es lo que vemos a diario. La gente ahora quiere estar informada más rápido, Twitter es la forma más rápido, el aumento en la penetración de los medios sociales es numeroso, ¿verdad? Pues podemos hablar de un 17% en los últimos 2 años con relación al 2012. Así que yo creo que la transformación es lo que predomina, no la crisis en el periodismo. Así que concurro totalmente con compañero. En esa línea, cuando se habla de los cambios, ¿no?, en el periodismo, muchas veces se habla de la tecnología, ¿no?, el impacto. Y pregunto, cuando se define o se va a conceptualizar la labor del periodista, ¿cómo se va evolucionando lo que se concibe como los deberes, digamos, del periodista según estos cambios tecnológicos? Eso es un reto. Es un reto educativo, para tomarlo desde el principio, ¿no? Porque ciertamente las responsabilidades y roles y de un periodista y las tareas que tiene que hacer están cambiando, son nuevas, se han hecho más complejas. Yo creo que las escuelas de comunicación en general, sin hacer excepción, pero en general, sí tienen que hacer un trabajo de internalizar bien ese cambio para poder enseñar a cuáles esos cambios. Porque ha cambiado la forma en que el periodista se tiene que adiestrar. Y lo otro es que obviamente en las circunstancias laborales, pues en algunos lugares se ha convertido en un peso. Particularmente aquellos periodistas que trabajan ya en medios establecidos, que tenían una hoja de deberes X hasta hace unos años, y de unos años para acá, pues se han visto forzados, casi sin opción, a tener que acoger unas nuevas formas de trabajar, unas nuevas herramientas, o adiestrarse con unas nuevas destrezas, ¿no? Y casi a la obligado, ¿no? O eso, o cuando trabaja. Eso es la parte que es un peso. La parte de eso que es liberadora es que esas mismas herramientas han permitido que muchos periodistas fuera de esos esquemas corporativos, pues inicien su propio proyecto, se conviertan en sus propias marcas de comunicación y inicien unos proyectos a veces unipersonales, a veces simplemente es una persona, pero tiene capacidad de impacto, tiene capacidad de influenciar, tiene capacidad de generar información, tiene capacidad de incluso generar una actividad económica que por lo menos le mantenga a esa persona. Así que sí, las destrezas nuevas, para mí está el asunto de cómo se integran a la educación, que tienen que integrarse definitivamente. Está el asunto de cómo está afectando a los medios establecidos, porque eso implica unos cambios para una plantilla. Y está entonces el asunto de las oportunidades que eso abre, porque los... Igual que le sucede a la gente, mira, ¿qué sucede aquí? Que antes, esencialmente, la información venía de los medios de comunicación. Los medios de comunicación
educación eran lo que se llamaba los gatekeepers. Lo que, lo conocíamos porque lo había publicado un medio. Y lo que un medio no publicaba, no se conocía. Para bien o para mal. Entonces, las Twitter, Facebook, la facilidad con la que se crean páginas de internet, ¿qué hizo? Pues convirtió a, teóricamente, a todo el mundo en un emisor de información. Teóricamente, todo el mundo puede ser un medio de información, porque todo el mundo tiene acceso entonces a las herramientas que se están usando para la gente enterarse de lo que está sucediendo. Eso es el cambio básico, ¿no? Paradigmático que ocurrió. Pero eso también permite, no solamente hizo que todo el mundo pudiera ser un emisor, sino que además permitió que los periodistas, que son profesionales de la información, se les facilitara también la posibilidad de crear sus medios de información. Mientras que antes, antes de que este cambio sucediera, un periodista solamente podía optar por trabajar con un medio. Y ya. Y su posibilidad de impactar y su posibilidad de ejercer la profesión era, estaba atada si lo contrataban o no lo contrataban en un medio. Y ya está. Pero ahora no depende de que te contraten o no en un medio. Ustedes pueden tener estudiantes de comunicación que se gradúan y al día siguiente, con dedicación y seriedad y rigurosidad y con ética y con disciplina, pueden hacer un medio. Y puede ser exitoso, y puede ser influyente, y puede ser impactante, sin necesidad de buscar grandes capitales, sin necesidad de esperar un tiempo X en lo que se levanta el dinero, o el plan, o lo otro. O sea, literalmente, el día después de graduarse, pues puede empezar a trabajar en su propio medio de comunicación. Así que esas son las tres áreas de grandes cambios que yo veo con el tema de la tecnología. Yo creo que en el caso de lo que se convierte los periodistas o los trabajadores actuales de los medios de comunicación, le añade un factor de multitarea, ¿no? de prepararse, de hacer varias funciones fuera de su hoja de deberes, como mencionaba Oscar, porque entrarían en esa línea que se llama otras tareas afines a su contratación. Pero ha tenido que darse esa transformación y hacer varias tareas que antes, pues, el periodista concentraba en lo que era la difusión de la información, de escribir su nota, de publicarla. Creo que hay una, en términos de la ética periodística, hay unas mayores exigencias. Mayores exigencias porque la rigurosidad, entiendo que es mayor en estos momentos, en los cuales la inmediatez de publicar la noticia no te puede llevar a cometer errores, ¿verdad? Siempre pues habrán errores, pero creo que te reta como profesional de la comunicación y como transmisor de una noticia o como emisor a trabajar con esa rigurosidad tanto en la ética periodística como en el lenguaje, en la ortografía, en el cuidado que tienes que tener, sin olvidar que tú eres la persona que está informando. Creo que los programas académicos sí tenemos un enorme reto. Ese reto existe desde que existen las escuelas de comunicación en el mundo. En el caso de las nuevas tecnologías, pues las ofertas académicas han ido transformándose. En el caso de la oferta académica de la Universidad del Este, precisamente el énfasis principal es en la Internet como medio de comunicación y en el desarrollo de los nuevos medios de comunicación. Pero yo creo que hay un factor sociológico muy importante en lo que mencionaba Oscar y en lo que ha sido la transformación. Yo creo que hay una democratización de la información. O sea, ya yo no dependo necesariamente de ese periodista o de ese medio. Yo puedo ser un emisor de noticias. Yo creo que los ejemplos en Puerto Rico, sobre todo con lo que han ido haciendo los diarios, que se han ido transformando en los .com, ¿verdad? Podemos hablar pues, de los dos principales, primerahora.com, El Nuevo Día, y Noticel, que es un... yo creo que lanzaron incluso plataformas para que los ciudadanos puedan puedan generar noticias. Noticel hizo un lanzamiento público y creo que ha tenido, de eso tú nos puedes hablar. La aplicación reporta donde las personas mismas pueden
donde las personas sí pueden ser... los reporteros que mandan la información de lo que están pasando en su comunidad y todo eso. Por eso, y eso, yo entiendo que estos adelantos tecnológicos, esta nueva forma de comunicar, democratiza el acceso a la información y democratiza la forma en que se va a difundir la información. Así que claro, sin hacerle esto la panacea de la humanidad, yo creo que nos dan la posibilidad de tener mayor acceso a información. En el caso de Noticel, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo, 80 grados, que son publicaciones de diversas características, ¿no? Porque yo sí veo a Noticel más como un diario, y el Centro de Periodismo Investigativo lo veo reseñando más noticias y haciendo más trabajo investigativo, obviamente, que otras publicaciones. Así que creo que la experiencia, Oscar nos puede hablar, ¿verdad?, mucho más cómo se ha desarrollado ese medio, pero creo que son alternativas nuevas que nos facilitan el acceso a la información y que nos exigen a la clase, tanto a la academia en la enseñanza de la profesión de la comunicación, como a los periodistas, mayor rigurosidad y mayor énfasis en lo que son los nuevos medios o las nuevas tecnologías. Hay una tangente, que no sé si me estoy adelantando alguna de las preguntas, pero que vale la pena introducir aquí, creo, que tiene que ver también con los cambios que ha ocurrido en los medios de comunicación antes y después, que es el asunto del control de la agenda. Un tema tangencial que tiene que ver con eso, pero que vale la pena, creo que plantearlo ahora, aunque sea brevemente. Y es, esa es otra función de los medios de comunicación que ha cambiado. Y esto es a nivel de todo el mundo, no solamente en Puerto Rico. En cualquier lugar donde usted estuviera hace pues, 20 años, probablemente la agenda de discusión pública se establecía por lo que producían uno o dos o tres medios de comunicación, ¿no? Básicamente. O el periódico más importante de ese lugar, o la televisora más importante de ese lugar, etc. O la emisora de radio más importante de ese lugar. Ahí se establecía la agenda de discusión pública, la atención de los asuntos a los que el gobierno iba a atender. Con esos mismos actores es que entonces el actor gubernamental pues se sentaba y establecía alguna especie de diálogo formal o informal sobre la cosa pública. Eso se ha roto totalmente. Incluso se ha roto más de lo que algunos de esos mismos actores quieren aceptar. Pero se ha roto. Si usted le pregunta al actor gubernamental ahora, el actor gubernamental ya sabe que tiene que lidiar con ya no dos o tres, sino con un montón. Claro. Porque se ha fragmentado totalmente. Entonces, la audiencia se ha fragmentado porque hay mucho más medios. Así que la oportunidad de establecer la agenda se ha fragmentado. Y aunque en muchos lugares los mismos medios que antes lo hacían siguen apareciendo como los principales, lo cierto es, sin excepción, que en todos esos lugares esos medios principales han visto más reducida su alcance, su capacidad de establecer esa agenda. Y han tenido que volverse más responsivos a otros medios, han tenido que hacerse más ágiles, digo, los que se han dado cuenta, los que no, todavía, los que no, pues se está pasando la guagua. Se han tenido que hacer más responsivos, se han tenido que abrir más, han tenido que hacerse mucho más flexibles de lo que era antes, y han tenido que reconocer que no tienen otra opción que no sea ceder bastante del poder que tenían de establecer agenda para poder mantenerse relevante. Porque si no la ceden, entonces se les pasa la guagua y simplemente le pasan por el lado todos los demás que están estableciendo agenda. Porque ahora la oportunidad de establecer agenda no depende de tu tamaño físico, ni de tu volumen de negocio, ni de tu contacto. La capacidad de establecer agenda depende de que tú puedas publicar, que lo pase todo el mundo, y de que lo hagas de una forma que generes credibilidad, que genere público, que genere... Y eso se ha hecho mucho más fácil de hacer, en términos reales. Así que creo que vale la pena anotar eso, ¿no? Ese es otro cambio. Hay un cambio en la capacidad de establecer la agenda. Claro. Aparte del establecimiento de la agenda, ¿y qué otros desafíos han traído los nuevos medios, entiéndase, nuevas maneras de pensar el periodismo y de hacer esta práctica? O por ejemplo, 80 grados.
lo que sería noticiel.com, Índice, todos estos nuevos medios que han aparecido en Puerto Rico, ¿qué desafíos han traído a los medios tradicionales, aparte del cambio del establecimiento de la agenda? Bueno, algunos de los que mencionas pues son esfuerzos de medios tradicionales para abrir nuevas vías, ¿no? De negocios, nuevas vías de alcanzar el público. Otro de los ejemplos que mencionas son medios nativos digitales, o sea, que nacieron en el mundo digital. Yo creo que la se contestaría distinto en ambos casos, ¿no? En cuanto a los medios nuevos, pues lo que te puedo comentar o enfatizar es el tema este de que los medios nuevos que sí están teniendo la oportunidad de establecer agenda, de establecer temas, de llevar informaciones que otros no están llevando, y eso está cambiando la discusión pública. Yo creo que está enriqueciendo, porque no la hacen monotemática, sino que hay muchos más temas que compiten por la atención y que ganan atención. Obviamente hace un poquito más caótica la discusión pública, claro, porque entonces hay muchos más temas y de muchos más medios que se atienden, ¿no? Que se tienen que... Pero una cosa que yo también puedo enfatizar de lo que decía Charo hace un minuto, quizás desde el punto de vista del medio nativo digital, una de las cosas que ser digital es con conciencia de que eres nativo digital impone es un cambio en la relación con la audiencia, que es bien importante y que determina muchas cosas. El medio tradicional viene de un mundo donde a la audiencia no se le hacía mucho caso. La comunicación era unidireccional. Esta es mi portada y ya está. Si te gusta, la compra, y si no te gusta, pues no la compra. Ahora ya no es así. Ahora es no solamente bidireccional, a veces multidireccional. Porque a veces el trabajo que hace el medio se enriquece de información que trae la audiencia antes, o durante, o después de la publicación. Yo ahora hablaba de la inmediatez. La inmediatez es el reto más grande que tenemos todos los medios digitales. Es un reto, pero muy grande. Todavía no lo hemos dominado. Tengo que decir que todavía la inmediatez no ha sido dominada por los nuevos medios. Todavía hay retos ahí, todavía hay fallas, todavía hay instancias en las que, digamos, que tropezamos con el tema de la inmediatez. Yo creo que eso se va a superar, porque es una cuestión de cultura. Y una cuestión de cultura también de la audiencia. La audiencia ya es una audiencia que sabe lo que es informarse en tiempo real. En tiempo real. No 24 horas después, ni 6 horas después, ni 2 horas después, ni una semana después, sino en tiempo real. Entonces, los medios tradicionales no saben lo que es eso todavía. Y si lo saben, es mucho más difícil la adaptación. Los medios digitales nacimos ahí. Venimos de ahí, así que sabemos lo que es informar en tiempo real. Y sabemos que una de las maneras en que tú manejas la inmediatez es con la transparencia con el público, con la claridad con el público. Esta noticia se está rompiendo todavía, esto no ha sido confirmado oficialmente, esto es lo que se está reportando de tal fuente y de tal fuente. Y el público sabe que hay un diálogo establecido, donde uno no va a dejar la cosa ahí, sino que va a estar continuamente, digamos, que actualizando esa información, que va a estar diciendo, esto cambió, o sea, ya esto no es, ahora esto es esto. Y eso está sucediendo. Y ya la gente se está acostumbrando a que las noticias rompen. La gente tiene unos medios de confianza a los que van. Esos medios de confianza no siempre, en la primera, le van a dar la información completa, porque a lo mejor no existe. Pero ellos saben que esos medios de confianza le van a estar hablando claramente sobre la información, según la información se va desarrollando. Y yo creo que eso es muy importante. Porque si el medio tratara la información de una manera engañosa al público y tratara de decir al principio cosas que no son, o exagerar, o quizás distorsionar, se nota, el público lo resiente, el público lo verbaliza, lo ataca entonces al medio por hacer eso. Pero si el medio es transparente con el público, claro, honesto, y dice, esto está sucediendo ahora, dentro de 2 horas eso ha cambiado, dentro de 6 eso ha cambiado, pues ya se sabe que no es que estamos devaluando la información, sino que es que la estamos manejando en una nueva forma, que es en tiempo real, como no se manejaba antes no se manejaba así, excepto quizás en las agencias de noticias, claro. Pero las agencias de noticias no llegaban al público, no llegaban. Llegaban solamente los medios.
y es una nueva forma de cómo interactuar con el público. Has mencionado ahí dos factores que a mí me parece que en términos de estas nuevas formas de relacionarnos o de interactuar, porque realmente lo que hay es una interacción muy dinámica entre el público y el medio, que es la transparencia y parte de lo que conversábamos hace un rato es sobre la rigurosidad. O sea, no podemos, la inmediatez no puede ser sinónimo de mediocridad, de que voy a publicar sin confirmar la información. Claro. Y en ese sentido, yo creo que Noticel ha apuntado muy bien al ir, ¿verdad?, adelantando un poco, esto es lo que estamos trabajando, o se comenta esto, y entonces esa interacción o esa forma de mantener a la gente comunicada le demuestra que hay esa transparencia en el medio. Como tú dices, le puede adelantar un sabor, pero sí, obviamente hasta que la información no se confirma, pues el medio no puede darla como una información veraz. Así que en ese sentido, creo que parte de las exigencias mayores para poder generar esa noticia en tiempo real y tener esa interacción con la computadora y con el lector, es importante que el comunicador, el periodista, sea más riguroso en términos de lo que va a estar adelantando. Es importante corregirse. Claro que sí, y aceptar que cometemos errores. Es muy importante corregirse, algo que también viene muy difícil a medios tradicionales, porque por como era la cosa antes, ¿no? Pues, si yo lo digo, nadie se da cuenta que está mal, y si seguimos para adelante, es muy importante corregirse. Primero porque si no lo haces tú, la gente lo va a hacer por ti. Porque la credibilidad la credibilidad yo creo que hoy más que nunca está en una línea más fina. Sí. Y entonces, pues hay que dejar atrás los egos estos de que no me puedo, no puedo aceptar, no, yo no me equivoco porque yo soy periodista, o yo no me equivoco porque yo soy el medio de comunicación. Nos equivocamos, sí. Y lo importante es, y yo creo que esa es una de las características principales de los nuevos medios de comunicación, es la transparencia. Y la transparencia es un reto no solo para los periodistas, para los políticos, para los gobernantes. La fiscalización del trabajo de los funcionarios no está en manos de los periodistas solamente. Claro. Está en manos del público en general, que está constantemente viendo dónde esa gente está ubicada o qué me dicen. O sea, hay una forma de cuestionar más los planteamientos gubernamentales, los planteamientos de la agenda noticiosa. Así que yo, en ese sentido, creo que es otro ingrediente importante la transparencia. Otro importante siempre, en la manera de lo posible, llevarle a la gente, en la manera de lo posible, la fuente de información. Claro. Sea un documento, sea, siempre es ser muy riguroso en decir de dónde viene la información y hasta donde se pueda mostrar de dónde es que viene la información. Es otra forma de también levantar credibilidad cuando en este nuevo mundo de la comunicación en tiempo real y constante, ¿no? Porque eso inmediatamente pone a la audiencia al mismo nivel que tú, o sea, le das a la audiencia lo mismo que tú tienes. Eso no quiere decir que tú no vas a hacer una historia sobre eso y que tú no vas a hacerla con tu agenda, porque todos los medios tienen una agenda, todo nuestro trabajo es subjetivo. Uh-huh. Tratamos de que sea justo, pero no podemos ser objetivos, porque la faena humana es subjetiva. Uh-huh. Entonces los periodistas y los medios sí tienen subjetividad, pero yo, por lo menos en Noticias, por ejemplo, podemos tener una historia con nuestro ángulo, pero en esa misma historia, si podemos, le damos a la persona el documento del cual nosotros nos basamos y la persona puede juzgar cuánto nos desviamos del documento o no en nuestra historia y puede, pues, reconocer nuestro sesgo, aceptarlo o no, o criticarlo, hacer su propia conclusión, apuntarnos, mira, pero no se dieron cuenta de este otro dato que dice el documento y eso a lo mejor provoca una revisión. Es parte del diálogo. Y Noticel lo ha hecho constantemente, sí, se claro. Ha evaluado sus notas e incluso ha retirado notas, sí, y consta, bueno, ¿verdad? Que hemos conversado, sí, sobre eso anteriormente. Sí. Así que yo creo que es otro elemento al favor de la nueva forma de comunicar. No, iba a preguntar, cuando te hablabas de la inmediatez, ¿no? O sea, noticia en el momento. Algunas han criticado ese mismo, el hecho de que supuestamente eso le resta profundidad
a veces al periodismo, ¿no? Que por querer ser los primeros, pues no hay análisis, no hay profundidad. Pero sé que el centro, sí, pues es una alternativa que incluye la investigación. A ver si podría hablar un poco sobre ese proyecto, ¿no? Del centro. Claro. Y por qué es necesario. Claro, pues es un buen punto en el sentido de que nos permite hacer una diferenciación, ¿no? Debo primero establecer que aunque yo estoy involucrado con Noticieri y con el Centro de Periodismo Investigativo, son dos proyectos totalmente aparte. De hecho, Noticieri es una empresa con fines de lucro regular, como cualquier otra, que tiene que bregar con los asuntos de mercado, de publicidad, etc. Y el Centro de Periodismo Investigativo es una entidad sin fines de lucro, que está específicamente dedicada a la transparencia y al periodismo de investigación. El Centro de Periodismo Investigativo no publica todos los días. Publica informaciones cuando están listas, cuando están sólidas, pues se publica. Es uno de muchos centros que hay en el mundo similares de prensa independiente que han surgido en los últimos 10 años con fuerza, aunque existen hace 30, pero con mucha fuerza en los últimos 10 años, sobre todo los cambios que ha habido en los medios de comunicación. Y es que existe porque hay una conciencia de que el periodismo de investigación, por su naturaleza, es algo que tiene que hacerse de manera cuidadosa, que debe estar lo más alejado posible de la dinámica comercial de un medio regular. Porque la dinámica comercial de un medio regular siempre va a estar bajo amenaza, de alguna forma. Porque el periodismo de investigación, cuando es efectivo, enfrenta a unos actores poderosos en la sociedad. Y son actores poderosos que usualmente coinciden con los que pautan publicidad, coinciden con los sectores de gobierno, a los que quizás hay que tenerle otros medios que le den ciertos favores. Así que tenerlo en un medio comercial es un poquito camisa de once varas y incómodo para todo el mundo, así que nosotros creemos que eso es mejor tenerlo fuera, solo, que solamente se dedique a eso, con espacio para profundizar, que es lo que usted menciona. Y en efecto, existe para hacer investigaciones periodísticas que se publican en el momento en que sea apropiada, en que estén ya completas, en que estén ya verificadas, sólidas, etc. Ha hecho varias aportaciones que yo creo que son importantes. Las personas lo pueden ver en periodismoinvestigativo.com, en la página, ahí tienen todas nuestras investigaciones. Hay un equipo de periodistas aparte, un equipo de editores aparte que maneja el Centro de Periodismo. Y cuando se toman los dos proyectos en conjunto, pues se tiene, digamos, que el espectro completo, ¿no? Está el Noticiero, por ejemplo, es un proyecto que se maneja en el día a día, en el momento, quizás en la cosa no tan profunda, porque es en tiempo real, es ahora, es lo que está rompiendo, pues tenemos que informar lo que tengamos en ese momento, no podemos esperar a tenerlo todo para entonces informar. Eso es un lado del espectro, y otro lado del espectro es el Centro de Periodismo, que no está sujeto a esas prisas y a esa dinámica que existe para tomar un paso atrás, echar un paso atrás y mirar la cosa un poquito más amplia, para entonces tratar de descubrir lo que hay detrás de los temas, o lo que hay al fondo de las cosas. Así que digamos que entre los dos existe el espectro completo de lo que puede estar ocurriendo ahora en los nuevos medios, que se dedican a la inmediatez, entonces los que pueden tomarse tiempo para hacer trabajo más completo. Yo solo añadiría que pienso que el periodismo investigativo se beneficia enormemente del acceso a la información a través de las bases de datos y un poco pues tener posibilidades de hacer lo que se hace en el centro, por ejemplo, que es trabajar con esos datos y analizar. Desarrollar una investigación, pues creo que en ese sentido la tecnología también es una aportación importante a lo que es el periodismo investigativo en términos del acceso a la base de datos y a la información, que me parece que debemos apuntar también a ese beneficio para efectos de la clase periodística. Sé que el centro también, si no me corrige, ofrece talleres para capacitar periodistas en sí. El elemento de la investigación. Sí, hemos hecho un esfuerzo anual. Debo decir, eso me da la oportunidad de decir que el centro es una entidad sin fines de lucro que existe gracias al apoyo de otras entidades en Puerto Rico y en Estados Unidos. La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana es principal, ahí donde estamos ubicados, ¿no? Tenemos nuestra oficina allí, pero la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Carvajal, son varias en Estados Unidos, también fundaciones, Open Society Foundations, la Fundación Knight,
son todas entidades que han aportado dinero al Centro de Periodismo para distintas cosas. Una de esas cosas es que anualmente generamos una actividad de talleres. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, particularmente ahora, donde hubo tanta salida de periodistas veteranos de las redacciones, que con los periodistas veteranos que se daba la transmisión esa del conocimiento, ¿no? Un periodista joven llegaba a un lugar a trabajar y lo que no le había enseñado la universidad, pues se lo enseñaban las personas que estaban allí trabajando hace 20, 30 años ya, ¿verdad? Pero ahora un periodista joven llega a trabajar y probablemente ese periodista joven sea más viejo en el lugar, o uno de los más viejos en el lugar, porque la reducción en los medios de comunicación trajo la salida en los últimos 5 o 6 años de una capa de periodistas veteranos importantes que simplemente salieron de las redacciones y ya no, esa cadena pues se rompió. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay una tradición muy larga de que el periodismo se continúa enseñando en talleres, en reuniones de periodistas, porque no hay educación continua para periodistas. No hay, está establecido. Así que nosotros quisimos traer ese concepto acá mediante estas actividades que las hacemos alrededor de usualmente la visita de un colega. En años anteriores, por ejemplo, nos ha acompañado Johnny Anderson, que es un cronista de la revista New Yorker. Pues ellos vienen, dan una charla al público, pero también se involucran más en 2 días de talleres para periodistas de Puerto Rico, que están 2 días viendo distintos temas, practicando, hablando con sus colegas y desarrollando pues la profesión. Este año lo vamos a hacer con la visita del equipo del New York Times que ganó el Pulitzer por la investigación de corrupción de Walmart en México. Es un periodista y una periodista, un hombre y una mujer, David Barstow y Alessandra Achanik, que van a venir a Puerto Rico, van a hablar de esa investigación al público y también van a estar en talleres con periodistas, con colegas, hablándoles de pues, cómo se investiga la corrupción corporativa, cómo se usan las bases de datos, cómo se puede investigar los asuntos de gobierno que tienen que ver con permisos. Todo eso va a estar ocurriendo. Importante con esa inquietud nuestra es que la hemos convertido en un proyecto mucho más grande y estamos esperando confirmación del financiamiento necesario para el año que viene establecer un instituto de formación periodística que va a correr todo el año. Ya no va a ser solamente una vez, sino que corre todo el año con varias sesiones durante el año, donde la idea es que los colegas se matriculen para todo el año y que al final pues tengan un reconocimiento por lo que recibieron, ¿no? Por la asistencia que tuvieron a los talleres y que tengamos distintos recursos que durante todo el año van a estar dando. Eso implica también la publicación probablemente de un libro y otras cosas más que se van a anunciar luego. Y estamos esperando la confirmación de financiamiento para eso, por supuesto. Espero que cuando los amigos vean el programa ya haya ocurrido. Pero eso es una de las preocupaciones que tenemos. No solamente publicar informaciones, sino cómo nosotros hacemos que otros colegas publiquen más, porque nosotros no tenemos un sentido de competencia, o sea, nosotros no existimos para que se genere gloria a los periodistas del centro, nosotros existimos para que el periodismo investigativo sea viable y se practique, donde sea, incluso en otros medios, quisiéramos que fuera también en otros medios. Así que por eso es que traemos periodistas de otros medios a distraerlo, porque nosotros quisiéramos que el trabajo que nosotros estamos haciendo también se dé en otros medios. Porque cosas que investigar no se van a acabar. O sea, no están escasas. Cosas que investigar no están escasas. Al contrario. Al contrario, hay muchas cosas que se deben investigar que no se investigan. Así que ojalá que en radio, en televisión y en medios digitales, en periódicos, en revistas, ojalá en cada uno de esos medios en Puerto Rico haya por lo menos un colega con la preocupación de hacer ese tipo de trabajo y que tenga la oportunidad de hacerlo, porque quien se beneficia es la ciudadanía. Así que por eso tenemos la preocupación de adiestrar a compañeros, a educar a compañeros sobre esta área. Y el otro proyecto grande que vamos a estar haciendo el año que viene es un proyecto de transparencia. Viene a través de una subvención de Open Society Foundations. Yo estoy manejando ese proyecto, va a haber detalles un poquito más luego, ¿no? Pero es un proyecto que
integra el área de transparencia de una forma más activa, o sea, digamos, más activista. O sea, vamos a estar buscando manejar leyes, manejar procesos, manejar educación solamente del tema de transparencia. Para, no solamente para periodistas, sino para todo el país. De verdad, les felicito por esta iniciativa y les deseamos muchos éxitos y que puedan recibir estos fondos. Así será. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros invitados por estar aquí. Muchas gracias por su participación. Gracias, Oscar, por visitarnos la UBE. Y cuando quieras, bienvenido nuevamente a la Universidad del Este. También agradecemos al doctor Jaime Barsh y a nuestro amigo Carlos Medina en la cámara. Recuerden, amigos, sintonizarnos todas las semanas a través de YouTube. Y si tienen algún comentario o pregunta, nos los pueden hacer a través de nuestro perfil en Facebook. Recuerden estar pendientes porque próximamente estaremos lanzando nuestra página web. Ya estamos dando los últimos toques y va a tener material bastante interesante para ustedes. Eso es todo por hoy y muchas gracias. Que estén bien. Thank you.